Quisiera ofrecer algo que os hiciera ilusión, una estrella o una canción robada de mar adentro, una canción que hable solo de olas y de conchas, y gaviotas voladoras, y vacas, y mar. Hoy es un gran día, hoy es un día en que un sueño se hace realidad, hoy es el día en que ven con todos ustedes, familiares y amigos, la alegría de convertirse en marido. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Estamos viendo este acto, dado por supuesto que no existe ningún impedimento de tipo legal, les voy a leer, según el artículo 14 del apartado 4 del Código Civil, los artículos del 66 al 68, donde figuran los derechos y obligaciones de los hombres. Aunque ha sido mi deber y obligación leer lo dicho, creo, no habría sido necesario al ver el amor y felicidad que se ve en vuestras caras. Muestra y reflejo que el matrimonio no solo consiste en un mero trámite, sino que conlleva una serie de compromisos para ambas partes que nunca deberéis olvidar, tanto en los buenos momentos como en los malos que tenéis que afrontar o soslayar a lo largo de vuestras vidas en común. ¿Sois conscientes del acto que estáis a punto de realizar? ¿Ha dicho que sí? No, si quiero es después. La novia ya tiene prisa. El novio va más pausado, más tranquilo, ¿no? La novia ya sí quiero. No, no. Ya cuando está la novia ya no ha dicho nada porque se han dado un beso. Ha dicho, malo. Hasta que no se casan no se puede dar un beso. Hay quien sabe cuándo se tienen que dar un beso. En cambio el novio, un beso. Y la novia no le ha dicho, un momento, nada. Y en cambio ahora dice, sí, quiero. El beso cuando yo lo diga, cuando estés casado. Cuando estés casado no hay beso. Vale.
De todas maneras, yo ya les había dado un poco de deberes. Yo ya les dije que, bueno, que tenían que practicar un poquito, pero no han practicado mucho. Porque he dicho, de acuerdo, que decir sí a todo lo que yo pregunte. Porque si alguien dice que no, pues nos vamos al cóctel y no hay matrimonio. Todos a comer, ¿no? Y les dije, es un sí y después un sí quiero. Practicarlo 15 días, si quiero, si quiero, si quiero. Y no han practicado mucho. Después dije, una cosa muy importante es el beso. Que hoy, el beso ya lo hemos practicado. No lo han practicado mucho porque ya se ha vuelto a equivocar. Ahora al final le daremos otra oportunidad a ver el novio qué beso da. Si da un beso de película, lo votaremos. Haremos protagonista. Bueno, como me habéis confirmado en estos momentos y dado que sois conscientes del acto que estáis a punto de realizar, solo me queda poder comentaros que todos los aquí presentes, parientes, amigos y yo mismo, podéis estar seguros que os deseamos de todo corazón que este amor que hoy os profesáis no se acabe nunca y sea la vuestra una aventura que dure toda la vida. Ahora, bueno, estimados Víctor y Tania, cuando hablé con vosotros os vi con una ilusión muy grande. Estuvimos 2 horas. ¿Te acuerdas? Cuando miré a los pensé, madre mía, se van a pensar, la ceremonia va a durar 3 horas. Tranquilo, bueno, duró bastante, ¿no? Cuando hablé con vosotros os vi con una ilusión muy grande para que este día, el día de hoy, el día que hacéis partícipes a todos los aquí presentes de nuestro compromiso de vida común, fuese un día muy especial. Y entonces pensé, pues mira, a esta pareja estoy convencido que todo les ha de salir bien, pues poniendo tanto entusiasmo. El matrimonio es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona y adquiere un significado todavía más especial cuando esa relación se fortalece y permanece a lo largo del tiempo. Mientras más años lleve la pareja de casada, mayor será la expectativa con ansia de celebración. Ha llegado el momento de sellar un compromiso. Ruego a los testigos. Me mirabas porque pensabas, ¿ha olvidado el testigo? A ver, los anillos los trae. Bueno, a ver. ¿Has guardado bien? ¿Le has hecho un nudo muy fuerte? ¿Te ha hecho mal el nudo? Te ha dicho, tienes que traer los anillos y ya está. Muy bien. Los guardas aquí, cuando te diga, pues a ver. Clara voluntad de contraer el matrimonio entre sí y efectivamente lo contrae en este acto intercambiando los anillos. Como mi única y definitiva esposa. Y prometo cuidarte, respetarte y amarte cada minuto de nuestras vidas. Como mi único y legítimo esposo. Y prometo cuidarte, respetarte y amarte cada minuto de nuestra vida. ¿Las
no te preocupes, las primeras veces cuesta un poquito, después ya es la práctica. Es practicar, hay que practicar más. Dos anillos enlazados son la imagen más conocida de la unidad. A partir de estos momentos daremos por finalizada la ceremonia. Gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Ahora pruebo por un pasillo por donde pasarán los novios y podrán ser felicitados por todos. Buenas tardes. What a wonderful world.